nombre es Oscar Cañadas, soy arquitecto. Estudié en la Universidad de Mar del Plata y me recibí en el año 1997. Tengo como referentes a muchos arquitectos, son como maestros, pero bueno, en este caso he elegido a dos. Uno es Luis Kahn y el otro es Álvaro Siza, un portugués y un norteamericano. Ambos son arquitectos muy sensibles, arquitectos modernos. Kahn es un arquitecto que ya ha fallecido, pero ha dejado un legado que en la primera etapa, inclusive hoy mismo, el estudio sigue recurriendo a mirar sus obras y a seguir aprendiendo de su legado. En este caso voy a nombrar dos obras de Louis Kahn, la Casa Norman Fisher y el Instituto Salk de Biología. Creo que en esas dos obras también uno puede encontrar esa sensibilidad de la cual hablaba en cuanto al tratamiento del espacio y la resolución de los materiales en consonancia con la intención de arquitectura que tienen los arquitectos. Como resuelve con basamento de piedra y la madera en relación al terreno o a la topografía, los quiebres y el diseño de las situaciones interiores en relación al paisaje exterior. O sea, como aparece la piedra, que aparece como zócalo, vuelve a aparecer en lo que es la chimenea, que tiene que ver con esa sensibilidad que hablaba respecto al estudio del encuentro entre los materiales. Cómo logra que desde todos los puntos confluyan en una plaza y además tengan vistas hacia lo que es el mar. El caso de Siza es un arquitecto vigente que aún vive, tiene y comparte con Kahn y personalmente conmigo la producción de arquitectura en base a la sensibilidad, la traducción de otras disciplinas como pueden ser la poesía o el arte, producidos además con el dibujo como herramienta para encontrar el cauce del proyecto. En el caso de Álvaro Siza, tiene un restaurante, creo que es su primera obra, Boa Nova, y empieza a manifestarse cuál va a ser el pulso creativo del arquitecto, y las piletas de Leca. Ambas obras se encuentran en el mismo punto geográfico y son ya una manifestación temprana de lo que va a ser la producción arquitectónica del arquitecto. Cuando yo elijo estudiar arquitectura, mucho tuvo que ver seguramente que tenía una sensibilidad por el dibujo y me gustaba mucho aprender dibujando. Eso es quizás lo que uno comparte con otros arquitectos que usan como herramienta el dibujo. La arquitectura es la síntesis de lo que tiene que ver con la creatividad y la poética del hacer, y de algún modo responde a las necesidades de la ciudad en su conjunto y el comitente en forma individual.